no tienen palabras, por respeto, no guardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Gracias por permitirnos entrar en sus casas, oficinas y todo tipo de unidad móvil que tienen para acceder a nuestras páginas de redes sociales. Hoy Contraparte, principalmente en Facebook. Tenemos más de 98,000 seguidores. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. También nos pueden encontrar en nuestro portal contraparte.mx. Hoy le quiero dar las gracias al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por habernos enviado, prestado un momento, pues, a la experta doctora en epidemiología. O sea, ella es epidemióloga. Qué difícil es nombrarla. No es el primero que se traba. ¿Verdad? Qué epidemióloga. Sí. Nayeli Blanco Osorio, le doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias. Esta es su casa. Oiga, pues mire, vamos a tratar un tema de interés. Las enfermedades virales que se presentan esta época invernal principalmente. Y aquí la tenemos a la experta, nos va a explicar cuáles son las principales, qué consecuencias tienen, qué se debe hacer y los cuidados más aquí nos para no automedicarse, porque es un problema muy común que la gente haga. ¿Nos puede explicar la principal enfermedad viral que se está presentando en la actualidad con esta, pues bueno, con esta nueva etapa de invernal, de fríos? Pues efectivamente, en este tiempo, ¿qué debe evitar? Pues principalmente para poder evitar la enfermedad, por lo menos ahorita que es influenza, es la vacunación. Recuerde que es la herramienta eficaz que tenemos, que de hecho es de manera gratuita y que contamos también en el hospital universitario, y es la medida preventiva mayor y eficaz. Otras medidas, pues comer sano, dormir bien, alimentarse, la ingesta de líquidos, comer obviamente las frutas y verduras que están en temporada, la ventilación en casas, eso también es muy importante porque pues hace frío y quiere cerrar todas las ventanas, pero hay abrir las ventanas, que ventile para que circule el aire y pues todo lo que pueda albergarse ahí se vaya. Oiga, es bueno poner calentadores en sus casas para el frío. ¿Qué pasaría si uno excede de calor? Calor, frío, ¿no? Es inevitable a veces ponerlos, porque incluso yo a veces lo hago, pero no se recomienda eso. O sea, a lo mejor equilibrar un poquito, poner unas dos horas, apagarlo, o incluso si va a salir, obviamente pues apagarlo para aclimatarse e irse al aire libre, ¿no? No dormir. No se recomienda dormir. Pero aparte, independientemente de las enfermedades virales que tenemos esta temporada invernal, pues también hay que tener mucho cuidado con las intoxicaciones, ¿no? Por monóxido, no solamente los calentadores eléctricos los que se manejan, sino que también a veces algunas personas calientan, pues, leña o cosas que no se deben y que, pues, efectivamente eso puede provocar otras cosas alternas a enfermedad respiratoria. También hay otro mito que se dan ante las sociedades, como demasiado, pero la cara.
Luego dicen, es que ¿por qué me enfermo, no? Si ando bien abrigado. ¿Cuáles son las causas que ocasionan que, bueno, estén las personas abrigadas y contengan esta algún tipo de enfermedad ahorita? Una. Y la otra, ¿qué es lo que mantiene vivo al virus en esta temporada? ¿Qué es lo que hace que se enferme? En verdad es... Hay que recordar que el virus de influenza es cíclico. O sea, no vivo o muerto, sino que se presenta, ¿no? Con mayor, tiene las condiciones óptimas para albergarse y estar ahorita en esta temporada. Entonces, se presenta, pues, generalmente en estas semanas epidemiológicas que les comentaba, ¿no? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se contagia? Usted estornuda y entonces es por contacto y por gotas, por flush. Por lo que usted, cuando te estornuda, saca las gotitas, otra persona le saluda, ¿no? Un saludo. Por un saludo. El hecho de, una de las medidas y una de las preguntas que usted me hacía, ¿cómo puedo evitar enfermarme? Pues el lavado de manos. Cuando uno se limpia la nariz. Claro. Va y saluda a uno. Sí. Infecta a uno. Infecta a uno. Es por contacto. Y cuando le estornuda la comida también. Pues sí. En pequeñas cantidades, pero sí. Principalmente es por contacto directo, o sea, van a estrechar de manos, ¿no? Puede estar también en la circulación del aire. Pero, pues, las medidas preventivas es usar cubrebocas, el lavado de manos, abrigarse, etcétera. ¿Y el diagnóstico qué requiere? ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿De influenza? Sí. Bueno, el diagnóstico es un exudado faríngeo. Se recomienda tomar en los primeros 5 o 6 días. Dependiendo cuándo se tome la toma de muestra, es también el procedimiento que se realiza, pero principalmente se hace, es un exudado faríngeo y pues se emite un resultado o recibe usted un resultado en menos de 72 horas. Oiga, ¿ya pasó ese pavor que se tenía sobre la influenza H1N1, todavía es muy fuerte? Recuerde que son, bueno, la influenza tiene una clasificación, ¿no? Se clasifica, hay 3 tipos de influenza, principalmente, que es el A, el B y el C. Ahora, el A, el que usted está comentando, que es el influenza H1N1, es un virus ya endémico, o sea, ya es parte de nosotros, es algo que está circulando, que obviamente se espera año con año, y que, pues sí, efectivamente, a lo mejor ya se fue como esa alarma, no significa que sea no peligroso. Un año. Sí, porque se le tenía un pavor, ¿no? O sea, mandaba al cementerio literalmente a decenas de personas. Lo que pasa es que un virus, o sea, el virus de influenza va a tener mutaciones. Entonces son mutaciones mayores y mutaciones menores. Un virus nuevo. Virus, ¿no? Y entonces somos vulnerables. Pero como nosotros ya tenemos ese recuerdo, esa memoria inmunológica, entonces, pese a que nos enfrentemos año con año con este virus, ya tenemos las defensas para poder enfrentar ese nuevo virus que en su momento... ¿Es grave el incremento de... Actualmente no tengo el dato del año 2017, la verdad, ahorita desconozco el dato que está manejando pues a nivel nacional o estatal, pero es poco, o sea, no es tan grave. Frente a aquellos virus que son, pues, endémicos y que están circulando en el área. ¿Qué hacer? O sea, además de lo que no sé comer,
¿cómo se llama? Lavarse las manos, estornudar, pues, de esta manera. Bueno, empecemos la definición, ¿no? Una automedicación es cuando una persona, de manera simplemente por el deseo propio, ingiere o consume algún tipo de medicamento, sin receta médica, sin visita de un médico, sin la revisión. Entonces, a veces, pues, podemos consumir, ¿no?, algún medicamento que no es, uno, el indicado o el que necesitamos, y dos, que nos puede dar efectos colaterales o alergias. Incluso a lo mejor hasta somos alérgicos. Ahora, la mayoría de las personas pueden llegar a, dice, tengo una enfermedad respiratoria, ¿no? Estoy estornudando, tengo escurrimiento nasal, tengo los ojos rojos, ¿no? Me duele el cuerpo. Lo primero que llegan a hacer son los antibióticos. Claro. Entonces, los antibióticos, como bien lo dice, están dirigidos más que nada, pues, a las bacterias, no tanto a los virus. Los virus se autolimitan. Pero generalmente se autolimitan y lo único que se requiere son, pues, los cuidados, tratamiento asintomático, ¿no? Pero cuando nosotros acudimos a la automedicación, hacemos y consumimos, tomamos medicamentos que no están indicados para enfermedades virales. En este caso, pues, enfermedades, pues, respiratorias más comunes que tenemos en este momento. Y que, pues, a veces hasta nos puede dar un riesgo, un mal beneficio a nuestro cuerpo. Entró en vigor la ley que prohibía la venta de antibióticos sin receta. ¿Sí ayudó? ¿Usted considera? Usted es joven, pero creo que... Claro, sí, sí, sí ayudó. Yo creo que sí ayudó. O sea, eso, por lo menos de manera, sí se disminuyó mucho la automedicación y por lo menos obligaba al consumidor, al paciente, mejor dicho, pues acudir a la consulta médica, ¿no? Y tener un tratamiento más dirigido o específico a lo que, a las necesidades de ese paciente. Y dos, pues, obviamente también evitas, pues, la resistencia a los antibióticos, que ese es un tema, pues, importante para nosotros, y el hecho, pues, de esta ley que se haya implementado es eso, ¿no? La resistencia de antibióticos. Claro. Pero yo creo que sí, ayudó muchísimo. Y falta algo por hacer para legislar y bueno, que en beneficio de la sociedad. ¿Falta algo usted con? ¿Está bien la ley? Pues, yo creo que estamos ahorita bien, vamos bien, ¿no? En ese sentido, el hecho de que ya ahorita tenga que, para tomar un antibiótico o ciertos medicamentos, se requiera una receta de manera obligatoria, es bueno. ¿Qué está realizando la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita, en esta materia para aportarle a la sociedad? ¿En este tema específico? Sí. Pues... ¿Y en otros, en su materia? Bueno, en el hospital lo que hacemos es todo un tratamiento específico, enfermedad, bueno, de hecho siempre se ha hecho, pero ahora con más hincapié, enfermedades virales, ¿no? Pues no se les da un tratamiento, se les da un tratamiento asintomático que es el que deben de tener. Acaso que se les haya complicado, pues entonces se inicia con un tratamiento de antibiótico, obviamente dirigido a las bacterias o a la sospecha de los médicos. ¿Y en investigación? Proyectos, pues en el hospital se hace, pues, también un poco de farmacovigilancia, se ve los antibióticos que están administrando, y bueno, yo competente en el hospital universitario, pues es lo que... Qué bueno, caray, porque de verdad creo que el hospital universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene las herramientas suficientes para atender a su comunidad con calidad y excelencia, ¿verdad? Sí, claro. Lejos han quedado aquellos mitos de que
era que era preferible irse con médico particular. Hoy se ve que la inversión en infraestructura que ha hecho Alfonso Esparza da confianza. Sí, y se ve en los pacientes. Los pacientes van contentos. Ha sido muy buena la inversión que se ha hecho. Pues el hospital cuenta con médicos calificados para la atención. Lo que sí se les recomienda a todos los, nuestros radioescuchas es que acudan. Sí. Así sea un resfriado, más vale que lo vea el médico y que le médico. Hasta el momento, solamente nuestra comunidad. Lástima, señor, eso. Vamos a obligar a los diputados federales y locales a legislar para que tengan acceso a una buena mano de obra, como lo es en el hospital universitario, toda vez que en otros hospitales, digamos en el Ángeles, en el Puebla, cobran pesos la consulta. Y qué lástima que bueno, quiero comentar que la vacuna de influenza se está dando de manera libre. Cualquier persona que quiera vacunarse puede acudir a nuestras instalaciones y recibir de este gran beneficio. Qué bueno. Pues creo que si el respetable no tiene algún inconveniente, voy a comentar, licenciado. No, creo que es importante que hace unos años que sucedió acerca de la influenza, que cerraron locales y todo, ya nos acaban de explicar que, bueno, ya es algo que ha bajado en esos niveles, y sobre todo decirle a la sociedad nada más que se cuide, que vaya al médico si está enfermo y que no se automedique. Que no se automedique y que se vacune. Creo que se vacune porque es importante, sobre todo los niños y personas de la tercera edad. Sí, mayores de 6 meses se inicia la vacuna, y recuerden pues hay ¿no? Que tienen problemas de asma, etcétera. Embarazadas a partir de la semana número 13. Oye, qué difícil es vivir con asma, rinitis, sinusitis y con un clima tan agresivo. Claro, y más ahorita, ¿no? Que ¿verdad? También se da mucho, y pues también las conjuntivitis llegan a dar. Sí, me está dando precisamente en este momento. Bueno, vamos a un corte comercial. Yeri Blanco Osorio, ella es especialista en epidemiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, allá en el Hospital Universitario. Regresamos con información importante, también relevante a nivel nacional, como el panal ya se entregó con José Antonio Meade, y también, por otra parte, Andrés Manuel López Obrador ya conquistó a los líderes del PES. En unos momentos regresamos. Sociedad y gobierno combaten la violencia de género en esfuerzos para crear una vida libre de violencia para las mujeres en Puebla del 20 al 26 de noviembre de 2020. Cabo estas acciones. En Puebla, la ciudadanía, el sector empresarial, el sector educativo y los tres niveles de gobierno coordinamos para combatir y erradicar de una vez por todas la
confía en que todos tratemos igual a las mujeres que a los hombres, es un mucho mejor lugar en donde vivir. Por eso, desde el gobierno de la ciudad damos continuidad. Acabar con la violencia. Además, instalamos 200 botones de alerta en transporte seguras. ¿No? Lanzaremos una aplicación móvil que permita a las mujeres crear redes de protección. Finalmente, queremos invitar a todas y a todos los poblanos a denunciar los casos de violencia en contra de las mujeres. Está en cada uno y en cada una de nosotros dar un paso al frente en la construcción de una ciudad segura, especialmente para las mujeres, en donde puedan llegar tan lejos como sus sueños y su esfuerzo se los permita. Queridos amigos, regresamos al avionazo, este poderoso avión del corporativo contra... Ya le echamos combustible, ya está listo para cerrar el año. Verás, transparente, pues, honesto, plural, donde quepan todas las voces, incluso aquellos que nos atacan en redes sociales. Aquí somos medios que aguantamos, somos hombres de aguante, que dice el dicho que si no les gusta el calor, que no se metan a la cocina, y nosotros estamos... política, la política nacional. Por supuesto, que es la de interés. Es una enfermedad más grande que la gripa. Exactamente, ¿no? Ya pasó la gripe, ya pasó toda la explicación, digamos, académica, médica. Gracias. ¿Qué tal? Se están entregando poco a poco los partidos pequeños, aquellos que viven del presupuesto de ustedes, principalmente, y que no se lo merecen porque finalmente no le aportan nada, absolutamente nada a la comunidad. Cobrar sus diputaciones, sus regidurías, sus senadurías, pingües negocios en la que se encuentren. El panal se le entregó a José Antonio Meade, o sea, Moreno, más bien. Hace tiempo le había entregado al exgobernador Moreno Valle. Ahora revira y va con Pepe Meade. ¿Qué está pasando, señores? ¿Hasta dónde va a llegar esa prostitución política que estamos sufriendo? Un caso muy interesante, por cierto, con el panal. Como tú lo acabas de mencionar, hace un par de años hizo esta alianza efectivamente con el Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Incluso hasta antes de que el panal se definiera, todavía en discusión si todavía a Partido Acción Nacional esta coalición y se integrara o se vertiera ya a las filas del PRI. Ha fracturado todo este trabajo que se ha llevado en diferentes estados. Tanto así que vemos ahorita la salida completamente del panal para aliarse con José Antonio Meade a la presidencia de 2018. ¿Por qué será? Hay muchas vertientes, una de ellas es que el PAN actualmente no tiene ni pies ni cabeza. Hemos visto también cómo algunos militantes se han salido también del mismo partido por el mal trabajo que ha hecho esta imposición y autoritarismo de Ricardo Anaya. Así de fácil, vemos ya cómo se están desvinculando ya algunos partidos que en su momento decían poder hacer un frente común. Ahorita vemos que prácticamente ven una mejor opción con José Antonio Meade para las elecciones de 2018. Hasta ahí vemos la capacidad que ha tenido Ricardo Anaya de este autoritarismo para que puedan liberarse completamente y quedarse como candidato absoluto a la presidencia de 2018. A ver, ¿cuál es lo curioso, señores? No. Maestra, el Elbester Gordillo, o sea, ¿no se supone que el panal representaba aquello que ellos vomitaban, que ellos rechazaban, que ellos detestaban o que de verdad les avergonzaba? ¿No se supone eso, señores? Por eso
El señor Luis Castro Obregón, presidente del PANAL, entró a sustituir a Elbester Gordillo. Esos actos de corrupción, pero se atreve a revirarle a Peña Nieto, y es cuando este señor no permite que le alcen la voz y le encarcela. Siempre quiso mostrar la cabeza de una figura emblemática que representara la corrupción, y esa es la maestra Elbester. Entonces todos creían que el PANAL iba a morir, pero no se supone que este señor Luis Castro Obregón, de veras, también sería parte de la persecución de los peñistas. Ahí está. Qué bajo nivel tiene Enrique Peña Nieto. Y sobre todo, bueno, no puedo decir de José Antonio Meade porque simplemente él no es el operador político. Él es la figura que está utilizando el peñismo, pues el títere, para ponerlo acá, allá, hasta allá. Es él el que da la cara. El que está moviendo las fichas se llama Enrique. Todo para hacer creer que tendrán más fuerza en el 2018, en la elección presidencial. Pero no lo crean, señores, ¿eh? El PANAL, sí, tiene por supuesto su base de militantes en el magisterio. Pero este magisterio también está desprestigiado, también está dividido y sobre todo corrompido, señores. Este magisterio es inmoral, es desleal y además traiciona en cualquier momento. Entregándose, ir y alzarse la mano. Una vez más, señores, de verdad, qué asquerosidad. Vamos a ver qué posiciones políticas o cuántas diputaciones le ofrecen a este partido político, porque ni es un partido político. Vamos a ver también cuántas senadurías le ofrecen. Diputaciones locales, federales. No, y se ve también que se ha perdido toda credibilidad el PANAL desde la salida de Elbester Gordillo, ¿no? De esta exhibición. Vemos que no tiene pies ni cabezas, vemos un partido que trata también de un tipo de negociación o en la candidatura de Enrique Peña Nieto. Vemos las consecuencias, está ahorita tras las rejas, y ahorita pues lo que hace el presidente del PANAL pues es también que no le busquen los pies que trae también consigo, y bueno, prácticamente no trae nada. O sea, si el PANAL pierde, Luis Castro también simplemente no se la quiso jugar con él. Ahora, ¿tú crees que tenga fortaleza? La verdad, fortaleza era la manipuladora, perdón, la ex líder Elbester Gordillo. Toda vez que ella sí podía manipular la estructura. Ella tenía, si la maestra hubiera seguido, que hubiera no existe, tendrían por lo menos una gubernatura. Por lo menos. Prácticamente, aparte que no tiene ninguna gubernatura, presidencia municipal, república, ni presidencia. Senaduría. Nada. Bueno, sí, plurinominales, pero no ganan solitos. Sí, no ganan solos. Y volvemos a repetir, se está prácticamente vacío el PANAL. O sea, el PANAL es un plano ejemplo de lo que es Andrés Manuel López Obrador con Morena. Sin Elbester Gordillo, el PANAL es prácticamente nada. Vemos ahorita que trata de refugiarse en el partido político para poder el nombre y la acreditación a nivel nacional, porque pues, ni para competir, ¿qué candidatos podemos sacar de un con el PANAL? Están comprando un ente político que simula, que engaña porque le gusta los recursos al líder, dizque para repartirlos a sus bases y en el día de. Eso están comprando. Están comprando un partido satélite casi fantasma, que no existe, que su misma estructura se va a donde le ofrezcan dinero.
ya sea con él. Ir al concierto. José Antonio Meade creo que se equivocó, pero más bien se ha de haber equivocado Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, toda vez que ellos son los responsables, los operadores principales de acomodar estas piezas de ajedrez en el tablero nacional. Se ha de estar riendo, carcajeando Andrés Manuel López Obrador de la adquisición de este ente de corrupción, porque ya le dieron motivos para reírse y burlarse, no que representaban parte de la gran corrupción que el peñismo llegó a combatir al inicio de su sexenio y por eso fue encarcelada su ex líder. De verdad que yo no entiendo lo que son capaces de hacer los políticos, muchas veces locuras como esta, para detener aún más el poder. No, y sobre todo hay más vertientes, ¿no? Hay que recordar que PANAL, lo que es este partido sindicalizado de maestros, que hay que decirlo, que proviene el Bester Gordillo, ¿no? Ex líder de la ¿no? del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación. Bueno, estamos viendo prácticamente que también están buscando el refugio para no echar atrás o desarticular lo que en su momento se dio a conocer con Enrique Peña Nieto, que fue la nueva reforma educativa, mismo que Andrés Manuel López Obrador en campaña lo ha estado atacando últimamente, ¿no? Echar abajo todo esto. Se ven las vinculaciones y tratos que han tenido o que se ha mantenido este magisterio, por tal motivo está respaldándose actualmente, pues, con nada más nada menos que con Enrique Peña Nieto. Digo Enrique Peña Nieto porque es el que está operando hasta el momento, pues, todo el trabajo político y la candidatura de José Antonio Meade, su mano derecha, exsecretario de Hacienda a nivel federal. Así de fácil vamos a dejar esto, y digo, pues no por algo PANAL se acaba de refugiar con el PRI, dejando afuera las coaliciones que estuvieron en su momento con el Partido Acción Nacional, a pesar también de toda la basura y tierra que hay adentro de este partido. Qué muy bien dicho, basura y tierra. Miren, señores, caray, tan inteligente hombre, tan capaz, tan preparado, tan experto, con mucha experiencia, pues, con un verdadero oportunista como lo es Luis Castro Morales, el líder de aquel partido que no sigue y representa más que gajos, más bien gajos. De verdad, qué pena, señores, que tengamos que de cinismo, señores, este tipo de actos que llegan a lo vulgar, a lo burdo. Porque quizá también Pepe Meade anda desesperado toda vez que no puede encontrar la forma de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, cuyos voceros ahora se han quedado callados. Así es. No. ¿Cómo se va a de aquí a que inicie ya la contienda electoral? En los trabajos, Andrés Manuel López Obrador está muy seguro que se va a llevar la presidencia. Entre José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, y esa mínima están haciendo que formen ya estas negociaciones, vinculaciones y alianzas para que no puedan pasarse por debajo de la competencia de un personaje que ha dado con una fuerza tremenda tan solo con el partido de Morena que creó después de la salida del PRD. Parece que eres miembro de ese, ¿dónde? De ese grupo político. No, ya. No somos este. Si te ofrecieran una diputación. No, tampoco. Ser su director de comunicación. No, menos. No, están perdidos ellos. Entregar los chayos que andan entregando por ahí. No, pero creo que sí hay que ver en estos momentos, ¿por qué hablamos de dos candidatos actualmente? No es porque seamos de Andrés Manuel López Obrador ni vertientes de José Antonio Meade. Digo, el PAN está cada vez por debajo de los suelos. Ricardo Anaya prácticamente ha devaluado a su propio partido y creo que, pues,
él solito está haciendo que se vaya para abajo su contienda. Me queda claro que la elección, o sea, la competencia es entre el PRI y Morena. Así es. O sea, el PAN, en el, del PAN van a salir muchas personas que son y se sienten abolladas, se sienten pisoteadas. Indignadas, sobre todo. Traicionadas, ¿no? Entonces yo creo que Anaya va a perder mucho por la imposición que hizo, por el robo, como le dijiste hace días, de la candidatura, de la casi candidatura. Entonces va a perder, le va a costar muy caro, y el PRD define un partido desprestigiado, desprestigiado que cuando le recuerden los casos de los Abarca y Ayotzinapa, no va a tener que decir, no era mi gallo, simplemente tendrá que callar. O sea, no tiene, las estructuras les han fallado, y todos los perredistas, ¿con quién se han ido? Con Morena. Con Morena, ¿no? Así prácticamente, vamos a repetir, es una contienda prácticamente dividida ya por parte del PAN. Te digo, es muy absurdo que nosotros también tratemos de hablar y dar a conocer toda esta estos actos de barbarie de Ricardo Anaya. Lo hemos visto, en verdad, se robó una candidatura que a mí también me suena indignante decir precandidatos cuando sabemos prácticamente que ellos son los candidatos que se van a ir para la presidencial de 2018. En primer lugar, Ricardo Anaya no quiere soltar nada, a pesar de que ya se está desbancando su partido, de que hay divisiones, unos están yendo hacia las filas de José Antonio Meade, otros están perfilando hacia las independientes, otros más se están yendo con el gran opositor en estos momentos, que es la batalla a vencer, y qué es lo que prácticamente quieren, es pues tener un hueso político de una u otra forma. Oye, ¿tú recuerdas algo importante que haya hecho Luis Castro? ¿Sí o no? No. Creo que dices Castro y se abarcan más que a los mismos políticos con eso. O sea, yo de verdad que... No hay nada. Fue secretario general del PANAL. No, nada. Se más. Lo heredaron, pues, bueno. Qué gloria. Yo creo que le van a endosar. Ahí está. Ahora, Mid, o sea, el peñismo, Mid, del Bester Gordillo. Ahí está la clave, señores. Ya les di un huesote y eso que yo no como asesor político de ustedes, ni me interesa. Por eso, a poder quitar ese bulto de haber cobijado a un partido corrupto, dirigido por gente corrupta y también que no aguanta una son desviados a las arcas en chequeras personales, pues. Creo que tenemos que ir a un corte comercial, nos está indicando la producción, y regresamos ahora a analizar el partido Encuentro Social, o sea, el partido que nadie conoce, sí necesita de partidos para competir. Él decía que solito le ganaba a todos. Él solito supuestamente le ganaba. Ya se ve que no. Solito podría... ...oficial. Gracias. ¿Quieres ser parte de la solución a los problemas que enfrenta México? Hacerlo es muy fácil. Entra a Agenda Iberoamericana. Retos en los que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden contribuir. Navega por los apartados de cada tema, los resúmenes, documentos de expertos y retos planteados en cada tema. Finalmente, ve a la consulta nacional. Elige cuáles son los retos más importantes para cada uno de los temas. Los tres temas que consideres más urgentes. Y permítanos conocer más sobre ti. Listo. Programas. La consulta ya está abierta y cerrará el 31 de enero de 2018. No esperes más.
y dale 5 minutos a México. En Puebla se despierta con los rayos del sol. Y vivimos Puebla sobre los rayos de una bicicleta. Rueda junto a los gigantes que presenciaron la batalla más importante en Puebla. Déjate maravillar con una vista espectacular desde el punto más alto de la ciudad. Rueda sobre sus bellas calles coloniales y déjate envolver por su historia. Escucha el llamado de la aventura en senderos que cruzan esta hermosa ciudad con paisajes inimaginables. La ciudad está viva. Rueda en la capital del barroco, porque Puebla no solo tiene historia, es una ciudad en progreso. Ya regresamos aquí a la cabina del poderoso avión. Por otra parte, le agradezco a los socios que nos den la oportunidad de estar. Como el partido suelo a un partido que andaba, un ajolote ahí de río, lo pescó. Y finalmente se lo comió. ¿Qué les parece, señores? ¿Les suena a ustedes el nombre de Hugo Eric Flores Cervantes? ¿Qué creen? Es el presidente nacional, señor presidente nacional. Es el que le va a su... a Manuel López Obrador. ¿Qué? O sea, con pura pipitilla. Mi pregunta, o sea, es, ¿no que podía solo él? ¿No que nadie? ¿No que es un verdadero iluminado de Dios? ¿No que es la salvación? ¿Qué representa entonces López Obrador? Si anda recogiendo la basura política. Y la basura política, porque esos señores, igual que Luis Castro, igual que los verdes ecologistas, han vivido de presupuesto sin razón, o sea, no tiene que existir, no tienen razón. Partidos fantasmas, prácticamente. Lástima que nuestro electoral pueda y permita ese tipo de existir. Morena, ahora, PRD, bueno, en este orden, Morena, PRI, PAN y PRD, solamente. No tenemos. Aportan, según estadísticamente, el 1% que no ha servido prácticamente ellos solos o independientemente para nada, no han ganado absolutamente nada. Partidos que se han dedicado más al mitin, a la burla, al chantaje, al ofender a los demás. Y bueno, una minoría que prácticamente Andrés Manuel López Obrador dijo, ay, lo estoy viendo aquí, lo voy pues, a ver qué me pueda. Para que un partido político permanecer que lo pueden sacar de cualquier lugar.
Hemos visto que en cada temporada electoral salen a casas, salen a pedir firmas, salen a pedir nombres, y según todo esto, para un apoyo. Ese 1% que también, como el partido, es este fantasma, porque no dan para más. Importantes y respetables, pues bueno, no, ni negarles el voto. Y propuestas, sobre todo, de veras. Pero cuando tienen intereses económicos, cuando solamente quieren negociar posiciones políticas, cuando quieren solamente acceder a las prerrogativas electorales, cuando quieren acceder a las cámaras, ya sea a la baja o a la alta, es decir, al Congreso de la Unión o a la Cámara de Senadores, cuando quieren vivir, pues, así de fácil, creo que no vale la pena. Y entonces, hoy fue uno de los grandes errores de Manuel López Obrador, haber sumado a un partidillo. Basura, prácticamente basura, porque no han aportado absolutamente nada a las sociedades, no han aportado prácticamente iniciativas, algún tipo de trabajo o razonamiento para la ciudadanía. Todo demás se la pasan hablando o no dan a conocer algo de esas elecciones de 2018. Partidos que en verdad están completamente apagados, partidos que se dedican única y exclusivamente a existir para poder tener un subsidio de los grandes líderes. Digo grandes líderes porque son los que se llevan la mayor parte del recurso que da el Instituto Nacional Electoral. De ahí viven y por eso siguen existiendo. Pero en realidad no son partidos que a favor de la ciudadanía. Simplemente están aportaciones que nosotros damos, ellos se mantienen de eso. De personajes, bueno, Andrés Manuel López Obrador actualmente pues ha hecho esos convenios. El PT, que también ya debería haber dejado de existir hace más que su familia y los pequeños grupos que en su momento llegaron a armarlo hasta en estos momentos. Sin embargo, otro partido que digamos que tenga una aportación grande o que apoye a hacer una vinculación a beneficio de la sociedad, no lo hace. Y tendría que analizar y observar. No tiene que rescatar estos pequeños chapulines que nada más se la pasan comiendo migajas de la sociedad, y creo que debería entonces enfocarse más a una vertiente social crítica a beneficio para todo México. Señores, miren lo que dice la ideología del partido Encuentro Social, aquel partido que, pues bueno, que va a salvar. Porque no sale en la plataforma. Mira. Qué flojera. Híjole, por Baja California no hace daño ver tanto. Ahí está la ideología. Tercer posicionismo. O sea, aquí en el conservadurismo social. Cristianos, señores, serían el principal partido político, simplemente. Así. Vemos que hay muchos políticos se hacen para esta época electoral. Son de centro derecha, centro derecha. Y entonces, ¿por qué se van con Andrés Manuel López Obrador, que es, ¿no? Secretario General Hugo Eric Flores Hernández Obrador. Yo creo que los dos gallos, los dos que están disputando la elección presidencial porque quieren de verdad llamar la atención, porque quieren adelantarse, están desbocados en esa carrera que llevan, pues bueno, los dos cometieron hoy un gran error. Uno, porque cargó la corrupción del panal de Luis
es el partido. Señores, tendremos otros. Cosas curiosas, ¿no? Posiciones políticas. El PES tiende a incluir muchos hijos del pensamiento humanista cristiano y es por lo general socialmente conservador. Bueno, volvemos a lo mismo. Eso de los hijos, eso me suena más a una escuela del CONALEP, ¿no? Un perfil prácticamente de un partido. Vimos también que en la Cámara de Diputados nada más tienen 10, senadores ninguno. Gobernadores, mejor ni hablamos. Y te apuesto que son plurinominales, ¿no? Y alcaldes 11, pero entre ellos está nada más ni nada menos que el exjugador Cuauhtémoc Blanco. Así viene la categoría del partido Encuentro Social. Antes de darle su voto, a ver, ¿tú crees que este señor Cuauhtémoc Blanco tenga esa ideología de centro, o sea, de conservadurismo, de cristianismo? Ese señor es un barbaján, es un bajo, es un tipo ignorante, un tipo que conocemos por el fútbol, pero en 20 segundos hace así y se salía. Es un tipo hasta que ni siquiera se quiere bañar. Imagínense, de ese tamaño es Cuauhtémoc Blanco. No, y vemos que todas las decisiones que ha tomado no ha hecho nada en donde está de alcalde. Vemos que es un personaje que incluso a pesar de ser alcalde, sigue prefiriendo hacer comerciales, pequeños spoteos en algunas televisoras y vivir prácticamente de la mofa social. Dando de imagen a la sociedad. Y que se merecen. Lo peor, ¿saben qué? Y por cierto, desde este espacio hay que exigir. Lo peor es que se vienen a este bello estado que se llama Puebla, a la capital poblana que está transformada absolutamente. Todo mundo del DF, de Veracruz, Oaxaca, Morelos, Querétaro, etcétera. Es que señores, vamos a tener que poner un muro porque si no invadir. Cuauhtémoc Blanco, de verdad, es agobiante que los partidos políticos, lo he manejado desde programas atrás, se vuelva una novela de televisoras también, que nada más trata basura a la sociedad y no aportan ser cínicos. ¿Qué sentirán cuando ganaron la presidencia municipal? ¿Cómo ves? Pero lo único que puedo decir de Cuauhtémoc Blanco es que no lo pueden acusar de ser un ladrón de cuello blanco. Tampoco tiene cuello, ¿no? Entonces, no tiene nada. No, está. Ideas. Muy bueno. Pues, señores, tenemos que irnos. ¿Sabes qué? Ya me cansé de un programa más relajado, con observaciones importantes de Pepe Mit, porque recogió la basura política que su jefe político encarceló y persiguió al inicio de su sexenio. Es decir, llegó diciendo apesta y después quiero todo esa peste para mí. Pues estamos viendo que últimamente partidos que se están llevando ahorita a la presidencial de 2018, pues ya, así, como en un partido de... Caray. Y ahora, López Obrador. Decía que todos contra él, que él podía solo y que él será presidente. Yo creo que no va a ser presidente. López Obrador no va a ser presidente, estoy seguro. Me juego el pellejo si quieren. De veras. Conste. De verdad. ¿Saben qué? Se la van a robar si es que gana, ¿eh? Ahí está, señores. Se la van a robar. Todos. Amigos se conectan y hacen posible esta versión de
contraparte. Vamos a decirles a todos los que se conectaron que, por supuesto, siempre está. Carolyn, Caroline, Estrellita Amón, todas aquellas personas que están conectando, Carmen Ortiz, Joana Caballero, aquellas personas que están conectando con nosotros y que nos están viendo desde su casa, escuela, trabajo o a lo mejor en el mismo transporte público. Por cierto, le doy la bienvenida a esta casa editorial a una mujer que seguramente va a echarle todos los kilos. Yanela Paredes. Gracias por tu colaboración. Esperemos que te contraparte. Seguramente lo harás. Tienes muchos días de trabajar y mucha gente te va a seguir. Gracias, señores. Que tengan muy buena noche. Mañana estaremos con entrevistas y el posicionamiento de otros partidos políticos. Hasta mañana. No tienen palabras, respeto, los barrios.